en ocasión de justamente generar trabajo de investigación de muy alto valor agregado, vinculado particularmente, y es para destacar, la cercanía con las actividades primarias de nuestros sectores de base, como es la enología y la viticultura. El esfuerzo conjunto entre múltiples organizaciones permiten lograr arribar a conclusiones muy concretas. Y como se ha manifestado en esta mesa, creemos de una importancia trascendental que estos resultados de investigación de alto valor no mueran simplemente en una publicación o en un paper del investigador, simplemente que se trate de plasmar en resultados concretos hacia la actividad primaria y en particular hacia toda la sociedad, eso como meta. Nos ha dado, por lo menos en lo personal, yo interpreto, muchísimas satisfacciones porque esta cepa de levadura que nosotros hemos podido aislar y poder probar, nos ha dado múltiples facetas en cuanto a cómo se puede trabajar la levadura. Realmente la experiencia que logramos en algunos momentos, que por ahí no podíamos creerlo, sí, lo bien que funcionaba la cepa, desde temperaturas muy bajas a temperaturas altas, funcionó muy bien con grandes graduaciones alcohólicas, es decir, fue una levadura que resistió muy bien las fermentaciones alcohólicas de vinos con alta graduación alcohólica. Es decir, logramos muchas cualidades positivas, importantes, y eso nos dio una gran satisfacción de poder haberlo obtenido. Así que, por lo tanto, la idea es seguir trabajando con esto. La idea particular, en principio, lo que quisiéramos hacer es algunas vinificaciones con algunas otras variedades. Hemos hecho algunas pequeñas experiencias con espumante. Este año la idea es hacerlo un poco más grande. Para ello vamos a trabajar en conjunto con la Escuela Iacarini, que nos va a dar la uva en este momento para poder hacer un espumante o un base espumante para poder utilizar esta levadura. Así que, por lo tanto, agradezco mucho a la doctora Moratti y a su equipo por haber podido participar con ustedes. Realmente, Carolina, como Gaby, como Luciana y Silvina, hemos trabajado muchísimo durante todos estos años.